Yay. Yeah. Yay. What do you mean? Ahí está grabando, ¿no? Siempre. Eso es luxuoso, ¿eh? Como una video. Atenció, quant d'espai. Aquí. Y la señora del costat, la señora de mi lado está todo el rato mirándome. Yo creo que quiere hacer amigos. ¿Qué hace qué? Que quiere hacer amigos. A ver. En plan. ¿Cómo se amplía esto? Que voy a enfocar a la señora. No, no. Enfocándote a ti. Sí. Di algo, Julia. ¡Yuhu! ¡Yay! ¡Wey! Ladies. Laura. Este vídeo no será tan emocionante sin Marcy. Definitivamente. Tenemos que hacer de Marcy. Ay. Acabem d'arribar a Adelaide després de 10 hores i mitja de viatge amb aquest tren que es diu The Overland i que fa de Melbourne a Adelaide. Ha estat un viatge de 10 hores i mitja i hi ha una diferència horària de mitja hora respecte a Melbourne i no sé, són les 6 i 19. Sí, no? 19. I ara ens n'anirem al hostel per deixar totes... On estem? En el Chinatown de Adelaide. No he tenido que pensar. ¿Qué? ¿Te has pensado? No. Sembla que estiguem a Port Aventura. Allà, al fondo, a la derecha, el Dragon Can. ¿Cuáles son vuestras primeras impresiones de Adelaide? Bien apagado. Pequeño. Solo hay chinos. Es lo único que hemos visto hasta ahora. Primer àpat a Adelaide. Estem menjant menjar oriental. Oh, no. Està bo. Per 5 dòlars, bufet lliure de tot el que volguéssim. De Glenelg. Horrorosa. ¿Por qué? Horrorosa. Porque parecía americana. Porque parece americana. ¿En qué sentido? Que yo no he estado en América. Bueno, en el sentido de que... No sé, sé. Es barata. Barata. Esto es barato. Arquitectura barata. Sí. ¿Qué más? Como de mentiras. Y esto es tratando de imitar diferentes estilos antiguos, que es lo más feo que puede existir. Que no pena. Imitarlo. ¿Qué? No. Parecía ser una viejita. ¿Qué voy a filmar en este momento? Thank you.
le he dicho a mi hermano, le digo, tela, el club de la lucha, y me dice, bienvenida. La china eres tú. Eres la tú perezosa. Tengo varios alter egos. Laura. Ya vale. Eres tú. Yo, hombre. 3 horas durmiendo. Vale, esto va al vídeo. Y ahora días de entrar a la habitación y grabar a la china. Que se ha fusilizado con la cara. Estoy haciendo un zoom en su cara. Estem a Adelaide fent l'únic que es pot fer. Capital de... Sud-àfrica. No, un altre. ¿Puedes parar de filmar? Es que mi hermano justo me ha dicho, espero que estés filmando, y he dicho, bueno, va, voy a filmar. Ya has filmado antes, ya vale. Siento como si fuera mi hermano. ¿A ti no? ¿Qué dijiste? ¿A ti no te gusta? Miquel. Pero la subí a filmar. ¿Dijiste que te gusta? Es que es mi falta, esos títulos del vídeo. ¿Qué? ¿Dijiste que no te gusta o que te gusta? Entonces comenzaré en mi trabajo. ¡Wow! ¡Es muy lindo! Bueno, ya no. ¿Qué le está diciendo? Me encanta porque tengo el poder ahora mismo. Això entra al muntatge i ho saps. Home, això entra al YouTube, o sigui, directe. Això és el que la Júlia sencer. Ensenya-li a ta mare. Aviam què en pensa. La meva mare em coneix. No sé si la teva mare et coneix a tu. Com es diu la teva mare? Sí o no? Com la meva mare. Mari Carmen, tu hija se ha tomado todo el vino. Tu hija se ha tomado todo el vino, ¿eh? Mari Carmen, con todo el cariño. Con todo el cariño y mi afecto de con todo mi corazón. Whatever. Voy a... No, Marci lo hace mejor. I això és el South Australian Museum, que és un museu d'art i altres coses. Que no sabrem. TV3, Adelaide. I ara ens n'anem a fer un wine tastings, a la Valley, Barossa Valley. 50 minutes. Hi, welcome to Adelaide. I do tap dancing as well. I've just seen the little red light going. So it'll take us about 50 minutes to get to the town of Gawler, okay? And then it'll take us another 10 minutes to get into the Barossa Valley, your first winery, okay? So welcome. So ladies and gentlemen, we're going to spend a half an hour here, okay? This is... a structured tasting. It's going to be a wine education. It's a gorgeous look. Noias, ¿qué os ha parecido el wine tasting? Mira, esto es olivo. Yo quiero tostar. Delicioso. ¿Cuál te ha gustado más? El primero. ¿Cuál era el primero? El más barato. ¿Era el más barato? Sí. Sí, pues está muy bueno. Es el Millón Blanc. Trying to get
Pero mujer, ¿qué haces? Vamos, vamos. Este es un vino Shiraz que se cosecha principalmente en Australia y viene de la palabra, una palabra, no me acuerdo qué palabra, que significa arrugamiento, porque llueve poco, la uva se deshidrata. Este es un Sauvignon Blanc que yo quisiera. Chocolate. Healthy wine, healthy people. Aquesta és la tercera cata que hem anat, com podeu comprovar. Ja comença a posar els seus ulls. I hem anat en una, que era com un xato, que estàvem fent una boda. I allà, molt hortera. La boda era bastant hortera. Hortera? Hortera. Hortera. Després hem anat amb un que estava al costat de Jacob's Creek, que és el Vic, un vi que solem veure. I també hem fet uns tastets amb un jardí molt bonic i així. I aquesta és la primera, o sigui, les altres eren com internacionals, comercials i així. I aquesta només, o sigui, és local, només venen aquí. I llavors per això diuen en plan, compreu, si voleu comprar vi, compreu-lo aquí, però nosaltres no ho comprarem. I llavors l'especialitat d'aquí és el licor de mel que s'escalfa en aquella allà i ara ho tastarem, aviam què ens sembla, i es veu que és un licor que és afrodisíac i llavors donaven això, es feien al nord, i ho donaven durant 28 dies en els acabats de casar. I llavors això... donava sucre i els animava. Exacte. Amb el fred i tal, doncs necessitaven un xute de sucre i amb això doncs, anava millor la honey moon. Cotonon.